4 o 5 minutos. Y Pini Gerson, supongo que uno de sus objetivos principales va a ser el base del equipo rival. Es decir, en este caso va a ser Holden, y cuando salga Papa Lucas a pista van a ser los dos jugadores. Planteará seguramente o enfocará sus objetivos en estos dos jugadores para que no puedan dirigir a su equipo. Holden, desde luego, es un base diferente a Pioni en el planteamiento, digamos, sí, de Pini Gerson. Holden es un jugador rapidísimo, que a lo mejor esa defensa presionante que pueda ejercer Maccabi sobre él, le pudo revolucionar, puede incluso crear ventajas. Vamos a ver si lo enfoca de esta manera, ¿no? Que va a ser la primera parte del juego que interesante de ver. Sí. Hombre, seguro que enfocará en este sentido, pero recordemos que el CSK, cualquiera de los tres jugadores que están ahora en pista, Landon y Van der Poel, también puede subir el balón y descargar de esa misión a Holden, que también le gusta más incluso jugar como si fuera un alero. Bueno, pues todo a punto en el Saska Arena. Aproximadamente 17.000 espectadores, con mayoría del Maccabi, el color amarillo que predomina en las gradas, el balón a punto de ser lanzado al aire, Sabrasenko que lucha por la primera bola, pero el balón tocado por Baston acaba en manos del Maccabi. Juega el primer ataque Barstein, se apoya en Parker, ahí está Parker, la continuación, falta personal de Van der Poel sobre la primera penetración de Baston. La primera jugada, Solomon, el base del equipo, no toca el balón. Entre Barstein y Parker organizan el juego. Y bueno, la primera opción, sobre todo para intentar sacar a Sabrasenko, un jugador muy lento, lo sacan fuera para jugar ese descontrolado de Baston. Y fíjate con qué rapidez Baston ha cortado hacia Sí, eso, quizá eso sea la acción más destacada. La velocidad con que Baston, después del bloqueo, ha buscado el centro de la zona. Tiros libres para Baston, aquel jugador que estuvo en el Juventud de Badalona. Ha sido el primero en anotar en este partido los dos primeros puntos favorables al Maccabi. El griterío ensordecedor cuando juega ahora el CSKA de Moscú. Holder, el balón atrás para Sabrasenko, Van der Poel, Smodis, no la tocan todos porque no le llega a Landon. Continúa la jugada de Van der Poel, ahora sí Landon, le taponan el triple y defienden luego el rebote. Tremenda la defensa. Ahí está el Maccabi ya en acciones ofensivas. Vujicic, se equivoca Vujicic y Baston falla un palmo de la canasta. Vaya tensión, cada balón echa chispas. Van der Poel. Ha empezado muy muy fuerte el Maccabi, muy fuerte en defensa, cambiando casi todos los bloqueos. Y en ataque, pues por supuesto, como siempre, muy metido. Solomon atrás para Vujicic, el lanzamiento es de dos, está pisando, no entra, a las manos de Smodis. Ahí está Messina tratando de hablar a Van der Poel, que es el hombre que sube el balón. Sí, está claro. Que organiza el juego. Está claro, Holden juega más de alero y Van der Poel sube el balón, defendido por un hombre más alto. Juega ahora Van der Poel, el balón que le llega a Landon. Defensa zonal, Maccabi. Sí, sí. Y ha puesto una mano ahí Parker, ha robado, pero le han indicado falta personal. Una defensa que están cambiando en todos los bloqueos y al final se cierran tanto que parece una defensa en zona. Sí, sí, sorprende la defensa de Maccabi en este comienzo, tratando de hacer esa defensa de ajuste, dan impresión. Ahí se levantaba el banquillo inmediatamente, Papalucas, Messina, advirtiendo del tiempo. Juega, hay otra, Van der Poel. Parker persiguiendo a Holden. Sí, la verdad, dando mucho espacio. Ahí recibe Holden, ya se le cierran, la ayuda también de Solomon, el lanzamiento, agua. Y falta de Sabrasenko. Bueno, pues de momento ha sorprendido esta defensa en el equipo ruso. Y la verdad es que de momento no saben cómo atacarla. Están bastante acelerados, Messina está pidiendo cierta calma para jugar posesiones algo más largas, hasta que se puedan ir adaptando a esa defensa. La penetración. Otra vez, todas las toca Baston, aunque no las coloque. Es una de sus principales características. Va al rebote de ataque en carrera y como salta mucho, es muy potente físicamente, coge mucho. Ahora es Van der Poel, el taponazo que le ha colocado Baston. Es la ventaja de tener un hombre de estas características, se puede emparejar perfectamente con un base. El intento de tres, canasta.
canasta de Solomon. El Maccabi se pone 5-0. Fíjate que se había quedado. Bueno. Ha robado otra vez. Canasta de Solomon. 7-0. Dice que es raro ver a Holden perder un balón. En ese 1-1 es raro. Y tiempo muerto que pide Messina. Porque el Maccabi, como siempre, empieza con la sexta puesta ya. ¿Tiene sentido quedarse sin voz cuando nadie te oye? Por ganar o por perder, ¿tiene sentido llorar? ¿Tiene sentido pensar que Dios está en el cielo y su mano en la tierra? ¿Tiene sentido que en la calle solo esté la calle? ¿Tiene sentido verlo y no verlo? El fútbol no tiene sentido. La vida sin él tampoco. Por eso solo en Digital Plus te ofrecemos todos los partidos del Mundial en directo. Porque ¿tiene sentido perdérselos? Abónate y no pagues hasta junio. Nosotros sí te lo instalamos gratis en toda España. Digital Plus, te mereces más. ¿Y tú qué haces este fin de semana? ¿Yo? Hacer el amor. Yo hago Royal. ¿Y tú qué haces este fin de semana? Cada vez falta menos para el Mundial. ¿Tiene sentido que no puedas verlo? Solo con Digital Plus vivirás todos los partidos en directo. Y si te abonas ahora, no pagas hasta junio. No esperes. Abónate ya. Nosotros sí, te lo instalamos gratis en toda España. Digital Plus. Partido, porque si no ya Maccabi marca unas diferencias que luego cuestan mucho si es que se pueden de remontar. Si realmente ha sorprendido la defensa de Maccabi, una defensa que ha combinado la defensa zonal, individual, ahora está en una defensa individual, pero que ha confundido el ataque de CSK, que es lo que ha aprovechado perfectamente Maccabi. Panterpool se queda solo, es Modis, solo es un decir porque enseguida se le cierran todos. Panterpool penetra, el balón que no entra, el propio Panterpool en caída tampoco, y el balón tocado por Baston. Da la impresión, Joan, que cuando está los primeros cortes, sigue la defensa de nivel, llega un momento que empiezan a cambiar de hombre, sí. para que no obtenga la más mínima ventaja el ataque física. Parker, Vujic, la bola que le llega a Barstein, el Maccabi que quiere resolver por la vía rápida. Juega Solomon se cuela, Solomon atrás, no, porque se acabó el tiempo. Marearon demasiado la perdiz los hombres de Ginny Persson. De Pini Gerson. Y otro detalle que parece una contradicción, es decir, cuando sube el balón Holden, la presión de Solomon es brutal, pero cuando sube el balón Vanderpool, que en teoría no sabe botar tanto, le dejan libremente para que llegue el ataque. Es Modis de tres, acaba de inaugurar el marcador del CSKA de Moscú a los 3 minutos y medio. Aquí es donde puede el CSKA tener alguna ventaja, es abrir la defensa con estos tiros triples de sus aleros pivot, Panov y Esmodis. Falta personal de Esmodis, primera, tercera del CSKA. Sí, y ahí vemos como Vujic le están indicando desde el banquillo que no deje tirar tan solo a Esmodis y se empareja con él. El ministro de defensa ruso, Sergei Ivanov, según nos indican en esa información, asiste también al partido. Y ahí un cambio defensivo después de una zona que le puede dar buenos resultados al CSKA. ¿Dónde Sabrasenko a Baston? Luego el triple que no entra y luego Sabrasenko se hace con el balón. Enorme lucha, no creo que... Panterpool de 2, es de 2, ha llegado al partido el CSKA de Moscú. Sí, tiempo muerto le ha venido bien al CSKA. Falta personal del hombre que está en el suelo, Panterpool es la segunda, primer problema para Messina. Sí, Papalucas ya ha preparado enseguida con esa segunda falta de Panterpool. Y Papalucas que sale del banquillo CSKA y vaya producción que cada partido da a su equipo. Ya saben, Papalucas, uno de los grandes del baloncesto europeo. Bueno, Papalucas se va a encargar de defender a Parker. Y los cambios defensivos continuos, sí. Es lo que llevamos de partido. El balón ha llegado a las manos de Solomon. Solomon busca una combinación con Baston. Continúa Solomon. Y le pitan pasos. Bueno, también ha dado la sensación que era un inicio en zona
Y en el momento que han pedido el bloqueo directo han empezado a defender en individual. Sube la bola Papa Lucas. La primera acción que dirige el base griego del CSKA. Defensa zonada de Maccabi. Pero muy abierta. Continúan los... Siguen los cortes. Y en el Maccabi se producen bloqueos, cambios de hombre. Correcto. De hombre. Papa Lucas insiste. Juega Papa Lucas. Busca un imposible y el balón acaba en las manos de Baston, que las toca todas. Qué productividad en estos primeros minutos de Baston. Rebotes, tapones, rebotes en ataque. No ha conseguido más que dos tiros libres, pero está hiperactivo. 5 minutos del primer cuarto ya se han jugado. El balón lo tiene Parker. Parker busca a Vujicic. Vujicic controla, se ha quedado con Papa Lucas. Se irá por dentro, se va por dentro. La ayuda es Abrasenko. Buena defensa. Contraataque es Abrasenko. Acaba de empatar el partido el CSKA de Moscú. Eso es lo que le pedíamos a Messina en el anterior partido, que Sabrasenko, aparte de intimidar, también corre al contraataque. Solomon saca afuera, le llega a Barstein. Falta personal Landon. Y contra el Barcelona, Sabrasenko prácticamente no jugó y es un jugador que crea más peligro del que en principio aparenta. Ahí lo hemos repetido, no se va mucho. Que ayuda. Tapona, sale corriendo y termina con el mate. Bueno, ahora hace 3 minutos que quien no anota es el Maccabi. Solo un factor ahora en contra de CSKA son las faltas de equipo ya que tiene. Ya es la quinta. Quedan 4 minutos y medio todavía. Va a empezar el tiro libre. Maccabi solo una falta, lo que llamamos de falta. Barstein en la línea de tiros libres. El jugador nacido en Ertalilla, en Israel, 26 años, 1.98. Colocó los dos dentro. Va a haber cambio. Esto no vale. Está juego parado, hay que volver a sacar de fondo. Se va Vujicic. Entra con el número 23, Jamie Arnold. Y ha habido una discusión, bueno, discusión entre Papa Lucas y Messina. Messina ha mandado un movimiento, Papa Lucas ha dicho que no, que él sabía exactamente lo que quería hacer. Bueno. Con el paso de la jugada se verá lo que pasa. Holden, el triple que no entra al rebote. Baston están todas debajo de los tableros. Solomon que penetra, llega hasta la cocina, no anota, el balón le cae a Arnold, dentro. Una característica de Baston, ahora lo hemos visto en Arnold, cómo van rapidísimos al bloqueo, al rebote ofensivo. Ahora 4 puntos seguidos de Maccabi. Sí, la disposición inicial zonal de Maccabi. Papa Lucas, envía el balón casi a medio campo, lo salva Smodir, lo salva Landon, se prepara Van Spiegel y de momento tapón, vale la canasta. Estaba bajando la bola de Sabrasenko. Pero qué salto tan rápido que... De basta. Se va Sabrasenko y entra el joven Van den Spiegel. Pues bueno, buenos minutos de Sabrasenko. A ver si no sucede como en el partido semifinal, que después de llegar al minuto 6, igual que ahora, es 6 y medio, desapareció del partido. Parker, no va, el rebote Spiegel. Parker solo ha tirado 2 veces, ya tenía necesidad de volver a lanzar. Juega Papa Lucas. Buena y ayuda, el balón, cómo ha llegado Arnold por detrás. Buena ayuda de Arnold, que ha dejado completamente a Smodis. Además es un jugador peligroso desde esta distancia. Porque en ese 2 contra 2 han dudado. No tienen que tener establecido que al primer bloqueo directo se haga cambio de hombre, ¿no? Lo esperan hasta el final y ahí ha habido duda. Landon acaba de colocar el triple. Landon por primera vez se pone arriba 12-11 el CSKA de Moscú. Baston, no. Rebote para Spiegel. Bueno, es que los 2 de 2 triples de Baston contra el Tau no se van a repetir hoy. No. El balón le llega a Landon. Holden busca la línea de fondo. Spiegel se equivoca. Han pitado falta personal. No vale la canasta. Son 2 tiros. La falta personal de Arnold, la primera. Línea de tiros libres para el belga. Llegado ya, avanzada la temporada, al equipo del CSKA. Cambio, sí. Parque de banquillo.
Falla el primero. Tiene un 39% en tiros libres esta temporada en los partidos que ha jugado en la Euroliga, con el de hoy 10. Fallaba con el segundo, tampoco acaba en las manos de Barstein. Sube la bola, ahora tiene a Sharp de compañero, pero de momento se apoya en Solomon. Sube Baston, Solomon, tres. Triple de Solomon, el segundo. El jugador con más claridad en ataque, de Maccabi, Solomon. Un jugador con una gran técnica individual y que si pide bloqueos directos o unos contra unos es tremendamente efectivo. Vuelve Vujicic, está arriba otra vez el Maccabi, dos, juega Landon, alguien pone la mano, le llega sin querer a Asmodis. Baston. Esta vez no le salió el triple a Asmodis. Barstein. Barstein con dificultades para Solomon, tantas que, bueno, le ha llegado el balón sin querer, ya lo había perdido prácticamente. Solomon línea de fondo, dobla el balón, habrá campo atrás, no, porque se la lleva Holden. Oh, Barstein lo ha intimidado, Holden amaga, rectifica y anota. Le ha corrido más la cabeza que las piernas, sí, y ha perdido el balón, pero al final ha rectificado bien. Bola de Solomon para Barstein. No hay tregua, pero... No, el partido es de una intensidad, el partido es trepidante. Arnold, Barstein, se le va el tiempo al Maccabi, se le va el tiempo. Barstein, por elevación adentro. Sí, al quedarse con Smodis, sale fuera, pero, uno contra uno. Fíjate la diferencia que hay, de que te defienda Baston a que te defienda Smodis. Baston, ahora veremos, Baston con Papaloukas, claro, lo esperan en el tapón, claro. Bueno, mira, adentro Papaloukas. Papaloukas es muy listo. Papaloukas es súper hábil. Pero en cambio, esto CSK lo hace con Smodis y el exterior del Maccabi tiene más facilidad. Juega Barstein con Arnold. El partido está empatado. Arnold se da la vuelta, elude a todos, se gana el tapón de Spiegel, pero le indica la falta personal. Bueno, no lo he hecho muy claro, no sé. Tiros libres para el Maccabi. Ahí lo veremos. Una, dos, tiro rápido. Sí, es además tiro sorpresivo, no se levanta del suelo, no le ha dado tiempo. El balón arriba, es rapidísimo ese tiro. Entra Panov, el capitán del CSKA de Moscú. Arnold en la línea de tiros libres. Primer punto para el de Detroit en esta tanda de tiros libres. Jugador veterano que empezó por la Liga Belga cuando vino a Europa. Después ha jugado en muchos sitios. Adentro los dos. Sube la bola Papaloukas. Y ahora Sharp delante de Papaloukas. Falta personal de Sharp. No deja progresar a Papaloukas. Sabe que tienen dos faltas todavía. Esta es la tercera y quedan solo 34 segundos para acabar el cuarto. A ver si Papaloukas se quiere ir al poste bajo con Sharp. Sí, pero la opción es que puede elegir. Vuelve otra vez la zona de Maccabi. Balón para Papaloukas. Papaloukas lleva el balón hasta Landon. Landon elude Arnold, intenta un aro pasado, Vujicic lo ha tapado, el contraataque, Solomon se lo va a tener que guardar porque había más jugadores del CSK, no se la guarda, se queda corto para Holden. Ese es el defecto de Solomon, sí. No ha leído los segundos que quedaban de posesión y le ha regalado un ataque a Holden CSK. Dentro. Ahí está. Final de cuarto, empate a 18. Ahí no está, puede estar más igualado. Donde un gran base, claro, como director de juego, debería haber parado el balón y agotar la posesión. Si estás el colesterol hasta aquí, ahora lo tienes claro. Atún Claro Calvo Acticol en aceite de oliva. Tú dale al solomillo de atún claro. Y con las isoflavonas de Acticol, dale al colesterol. Con una alimentación equilibrada y atún claro calvo Acticol, alto el colesterol. ¿Lo tienes claro? Oh.
Vale, no habremos hecho mucho por el Minué a tres cuerdas, pero hemos puesto el Lacetti 1.4 SE con aire acondicionado y 5 años de garantía a 55 euros al mes el primer año y 105 cuotas de 140 euros y sin entrada. ¡Qué gran obra! Si quieres ver el mejor fútbol, televisor LCD Samsung de 37 pulgadas, alta definición, fondo plano por solo 1.699 euros. MediaMarkt, yo no soy tonto. Yo me hice de ING Direct porque se hizo una prima mía que venía de Alemania. Es que hay que mirar por tu dinero. Allí, por ejemplo, yo no pagaba comisiones. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes sin límite de cantidad. Llama al 901-020-620. ING Direct, tu otro banco y cada día de más gente. Ahí está, vemos alguna acción de Ettore Messina. El primer cuarto de desgaste, pero con una igualdad tremenda. Empate a 18, empieza el segundo, sube la bola Papaluca. Los mismos protagonistas en el CSKA. Papalucas, aro pasado de Papalucas. ¿Cómo lee el juego Papalucas? Pero además muy agresivo cuando ve el pasillo de entrada. Un jugador muy agresivo, no le da miedo que debajo de canasta estén Bujic y Baston, y se atreve con todo. Está arriba el CSKA, dos puntos, ha empezado 7-0 el Maccabi, pero qué rápido ha reaccionado el CSKA para igualar el partido. Parker, que hasta el momento no ha conseguido ningún punto. Bujic, el balón se vuelve a ir atrás, pero lo recupera Barstein. Se ha quedado un jugador del CSKA. Vamos a ver si aprovecha Maccabi esta superioridad. Barstein, tapón, falta de Papalucas, lo primero, la falta de Papalucas. Es la primera. Aquí ya han pitado falta. Sí, porque el tapón era completamente legal. No, observa que Maccabi ahora mismo está sacando ventaja en el hombre grande de CSKA. Tratar de sacarlo. Ha tocado un jugador del CSKA. Tratar de sacarlo fuera, la como han hecho con Sabrasenko, ¿verdad? Va a ser un jugador mucho más rápido que él en el 2 contra 2, sobre todo en el 2 contra 2 frontal. Puede sacar mucha ventaja, de momento no lo están utilizando. Va a sacar Barstein por la línea de fondo. Parker, que recibe. La zona de CSKA. Tratan de ahogar a Parker. Vujicic amaga, hace una cosa muy difícil. Vujicic de momento está perdido, rebote para Panov. Lleva 0 de 4 Vujicic en el contraataque. Holden, llega Panov, se la va a jugar. No, Van der Poel ha tomado la decisión de calmar el juego. Y la tiene el maestro. Ahí va Papalucas. Landon, Panov de 3. El rebote, no hay nadie, se lo queda Baston. No, el ritmo de partido está más adecuado para las características del CSKA que no del Maccabi. Baston lleva ya 8 rebotes, 2 en ataque y 6 en defensa. Dentro Parker, acaba de inaugurar su casillero, ha necesitado 3 tiros. Esa es su jugada preferida, ¿eh? Ir 1, 2 o 3 botes, pararse muy rápido, ganar la acción al defensor y tirar. Aparece Holden irrumpe en la zona. Ese rebote de Spiegel lo ha tocado, pero no lo ha controlado. Juega Barstein. Sí, a Baston, que está con Pano. Baston se hace un espacio, deja atrás a Pano y adentro. Tampoco es su especialidad, ¿no? Tampoco es habitual ver a Baston. Yo pensaba que se acercaría. Salida, más. Bote, tiro, y luego un hombre como Pano. Ya está arriba otra vez el Maccabi, 20-22. El Maccabi actúa de visitante. Falta personal. Se la va a quedar Parker, segunda. Y muy listo Papalucas, sí. Porque la defensa se estaba organizando, estaban colocando a los hombres, los jugadores de Maccabi, colocando a los hombres en zona. Ha habido uno que se ha despistado, que ha llegado tarde, y Papalucas ha observado rápidamente el fallo y ha ido al balón ahí. Y le viene bien además que sea de fondo, porque es una falta que le habían hecho a Van de Spiegel, pero con un 30% de tiros libres. Yo creo que se ha aliviado el hombre de verse. Se va Panov, entra Landon. Se va
Se va Panov, entra Smodis. Se va Papalukas, entra Landon. Panther Pudo en el lanzamiento, canasta de dos, vuelve a empatar el partido. Una cosa rara, ha Panther, hecho una cosa parece, rara. Parece que ha cogido, ha cogido el balón y ha botado como dos veces. Sí. Juega Barstein. Allá va, le sale Van den Spiegel. Vamos a ver si se la juega con él, no, se apoya en el juego exterior. Ahora sí que hay pasillo, Solomon. La ha cazado Bastón, pero a él también lo ha cazado Van Spiegel con un tapón que ha mandado la bola fuera por el lateral. Queda un segundo de posesión al Maccabi. Sí, sí, ahora segundo. Como es saque de banda o de fondo, sí, sí. Normalmente se colocan en zona, pero como queda un segundo, sí, van a estaba volver a marcando ese entre ellos, sí. Balón para Parque. ¡Impresionante! Bueno, eso, bueno. Eso no se puede defender de ninguna de las maneras. Eso. Impresionante triple de Parker con un solo segundo de posesión. Ya canastó. Se pone arriba de tres el Maccabi. Y esto ha hecho reaccionar a los aficionados del equipo de Israel. Juega Holden. El lanzamiento de tres. No, el rebote para Barstein. Parker. Buscaba la continuación con Buizic, la ha leído muy bien Holden. Otra vez la carrera hacia el otro lado. Qué partido tan intenso. Panterpool. El balón para Landon. Triple de Landon. Empate a 25. Bueno, Landon. Sí, ese sí que se está reivindicando hoy también, ¿eh? Parker se queda sin balón, se lo quita de las manos Panterpool. Panterpool eluda dos. Falta personal de Buizic. Pide tiempo muerto. Vaya bronca, Finigerson. Hoy empiezo. Hoy lo acabo. Flex, a por hoy. Mucho viaje, mucho más que una revista de viaje. Con grandes reportajes y cientos de propuestas para viajar todos los meses en tu kiosco, revista y DVD de más de una hora por solo 3 euros. En Maya te trae un reportaje sobre Tokio, un suplemento de Madrid y el calendario del Mundial de Fútbol de Alemania. Y como siempre, el DVD con los reportajes Viajar es un placer, Queensland y Asturias. Si quieres ver el mejor fútbol... Televisor LCD Samsung de 37 pulgadas, alta definición, fondo plano por solo 1.699 euros. MediaMark, yo no soy tonto. Ahí tenemos a Parker, autor de un triple escalofriante, respondido inmediatamente con otro más normalito de Landon, pero que valen igual. Empate a 25, 6 minutos para llegar al descanso. El público pasándoselo en grande. Sí. Y hablábamos de Landon, de sus dificultades a la hora de jugar partidos importantes, y la verdad es que hoy lleva dos triples de momento importantísimos para su equipo. Juega Papalukas. La disposición zonal inicial de Maccabi para continuar luego los cortes. El balón le llega a Smodis, vuelve a intentar el triple. Se va el balón por el otro lado, lo controla Barstein. Smodis empezó anotando un triple, luego ha lanzado dos más. Y cada vez ha ido, diríamos que a peor. Cada vez le van más lejos. Solomon retrocede. El balón Barstein, Solomon. No está consiguiendo ventaja Maccabi. Falta personal de Landon. Solomon ya había llevado el balón a la canasta. La defensa del CSKA lo que está obligando es a realizar ataques muy largos que no son habituales en las posesiones del Maccabi. Efectivamente. Aquí está evitando CSKA dos cosas muy importantes. La primera, evitar que Maccabi corra. Sí. Esa es la primera. Y la segunda, que la cantidad de segundos que necesita gastar Maccabi para conseguir una ventaja.
Ha sido la segunda de Landon. Barsten. Barsten cambia, intenta cambiar de dirección el juego, pero se la lleva Papalucas. Papalucas, a ver, Barsten, tapón. Falta personal de Barsten. Bueno, y esos robos de balón que ya se han producido en dos ocasiones, robos de balón que propician contraataques. El CSKA también está sacando fruto de esa defensa y anticipación en los robos. Yo creo que le había hecho más falta cuando ha empezado a correr Papalucas, sí, al final me ha metido un gorro. Tiros libres para Papalucas. El griterío hace fallar el primer lanzamiento al jugador griego. Uno de los integrantes del quinteto, sí, de la Euroliga. Papalucas, Navarro, Parker, Escola y Bucic. El gran artífice de la medalla de oro de los griegos en el europeo de baloncesto del 2005. ¿Cuánto tuvo que ver él en que consiguieran ganar ese campeonato? Uno arriba ahora el CSKA. Vamos a ver si se aclaran. Se va Landon, entra Holden. Y el Maccabi que pone a los pequeñitos a jugar. Ahí están Sharp, Solomon. Jugadores muy activos, de gran velocidad. Y ahora deja a Messina como fija esa zona que veíamos en saques de fondo y banda. Sharp para Bujic. Difícil. Dificilísimo lo de Bujic para Baston. Papalucas. ¡Oh! Papalucas asiste a Sabrasenko. Por si acaso le iban a colocar un tapón. Y otro detalle, un contraataque más. 6 puntos casi de contraataques por parte del CSKA. Máxima diferencia para el CSKA, 3 puntitos. El Maccabi desde los 7 iniciales no ha tenido ventajas importantes. Otro balón complicado para Baston, lo abre Solomon. No va. Acaban las manos de Van der Poel. Yo juego contra la zona. Sí. Están intentando mucho y después de alto jugar con Baston continuamente, pero no están obteniendo. Está haciendo daño la zona al Maccabi. Van der Poel no vale. Pasos de Papalucas. Estamos. Bueno, vaya pasos le ha pitado. Estamos en los peores momentos de Maccabi, en la inspiración ofensiva. No, esos no eran, ¿no? Y estamos en el momento mejor del CSKA en defensa. Están coincidiendo las dos cosas. Comentábamos en la previa que una zona posiblemente sería una de las armas de Messina. Se ha ido Bujic, ya ha entrado Shashon. Demasiado pronto para que entre este jugador. Algo no funciona en su equipo porque él entra más tarde, más avanzado el partido. Solomon. Sí, ha entrado Shashon porque es un buen triplista, un jugador que puede abrir las defensas, y contra esta zona Tini Gerson intentará buscar esa arma. Aguanta Papalucas, mete para Smodis. El ritmo totalmente a favor de los rusos hasta ahora, Papalucas. Se ha quedado con Baston. Tiene que tirar porque se acaba el rebote. Smodis, canasta. Se despistó la defensa del Maccabi. 30-25, aumenta la diferencia a 5 el CSKA. Muy lenta la circulación, destacar en esta defensa la gran movilidad de los 5 jugadores rusos. Ha hecho un partido de 5-0. Tiempo muerto. Problemas. Y sus problemas porque una de las. Estábamos comentando en la previa que Maccabi manda las estadísticas del juego. Y también ha mandado hasta ahora en el juego, hasta esta final. Pero solo había una en la que CSKA se estaba mostrando superior, y era en la defensa. Y desde luego hoy está aplicando perfectamente sus principios. No solamente en su defensa individual, sino que la defensa zonal está poniendo en serio aprieto, que ha provocado que Penny Jason haya variado su dinámica en el juego.
ha tenido que rotar a más a sus jugadores más de lo habitual, es decir, sacar a Bucci, quitarlo, poner a Sasson cuando es un jugador que aparece más tarde, en fin. Parker no se está encontrando cómodo, solamente ha anotado ese canastón, pero bueno, contra eso es imposible. En definitiva, CSKA imponiendo su ritmo desde la defensa, incluso recuperando balones y corriendo. Estamos viendo que el otro día el Maccabi era el que ponía tapones y hoy se los están poniendo y le están robando los balones. Vemos en este resumen de las jugadas que estábamos presenciando. Desde el tiempo muerto que se pidió anteriormente, Maccabi no ha anotado. Ha sido parcialmente 5-0. En definitiva, que... Voy a ver cuál es la respuesta en defensa de Pini Gerson. Pues responde con otra zona en principio. No sabemos ahora... si la va a dejar fija o no. Todavía no se ha producido ningún corte. A ver, pues ya siguen ahora los cortes. Siguen los cortes. Una defensa individual. Es una defensa individual que da mucho espacio, que cambia de hombre. Y bueno, y donde Sabrasenko tiene a Sabrasenko, canasta de Sabrasenko. Una vez más, bien leído por Pavlukas, que lo ha visto perfectamente y el balón ha ido donde había la superioridad. Atención, porque ahora tiene el CSKA la mayor ventaja, 7 puntos, igual a la salida y vamos del a ver, Maccabi. Y vamos a ver, ahora Maccabi jugando contra el marcador, contra el marcador. Buigis. Falta personal de Sabrasenko, segunda. Está bien ese Sabrasenko hoy, hombre importante. Presidente del Maccabi, Shimon Mizrahi. Va a sacar Barstein por la línea de fondo. El CSKA ha conseguido controlar el ritmo del partido, reducir la velocidad con la que se estaba jugando. Bueno, más Papalucas está en todo. Es que desde está aquí, atento, desde nuestra posición, veíamos el pase claro a Baston, pero ha aparecido Papalucas, no sé de dónde, y lo ha cortado. Barstein no va a sacar, No va a sacar. Mucha actividad en esa zona por parte de todos los jugadores rusos. Bueno, pues el Maccabi que ha levantado el pie del acelerador, Ha empezado muy fuerte. Pues lleva 4 minutos, Cuatro minutos sin anotar, Maccabi. Juega Papalucas, momento clave. Está el CSKA intentando romper el partido. El primer estirón del Maccabi no lo consiguió y ahora es el equipo ruso el que lo intenta. Segunda de Barstein. Yo creo que ahora Maccabi se está encontrando en una serie dura. Es decir, no está defendiendo zona, no está defendiendo defensa individual. Ahora mismo no sé si Pini Yeso se tiene que definir ahora mismo en su defensa, porque hasta ahora no le está funcionando, con lo cual ni está corriendo y se está reduciendo todo su juego a un 5 contra 5, que además viéndose inferior en el juego. Papalucas, triple de Papalucas, rompe el partido. El CSKA de Moscú, 35-25. Y otro problema, Javier, como no están atacando bien, su cabeza está pensando en el ataque y están defendiendo mal, están llegando tarde. Mira, otro error. Vaya Barstein, rebote para Papalucas. Están llegando tarde a todas las acciones defensivas y por lo tanto el gran beneficiado es el CSKA, que controla el ritmo y controla completamente la situación. Otra vez solo. Es Modis, no va. Rebote para Barstein. Llegaba tarde ya Bucci, que están pensando más en ataque que no en defensa. Sharp 3, triple de Sharp. Corta la sangría Sharp, porque el CSKA le estaba haciendo mucho daño ahora al Maccabi. 5 minutos sin anotar canastas. Qué enfado de Messina con Papalucas. Juega Papalucas para entrar en el último minuto del segundo cuarto. Vamos camino del descanso. Sabrasenko, defendido por Baston. Balón para Van der Poel, amaga, pero no opta por la penetración. Ahora sí por el triple. No, el rebote para Baston, que hacía rato que no capturaba ninguno. A Barstein casi le conceden el tiro. Está Sharp solo. Sharp. No. Esa va muy pasada y además desequilibrada. Rebote para Smodis. Y además, esta es su esquina, Ha fallado. Sí. Esta es su esquina ahí. Tiene unos porcentajes muy altos. Lo había notado, hace nada. Últimos segundos del segundo cuarto. Papalucas. Dobla atrás para Holden. 3. No. Smodis. El tapón de Baston. Última posesión para Maccabi. Ahí vemos a Parker señalando a Baston que espere, que juegue. Sí, pero no puede esperar mucho porque se acaba el tiempo, no hay demasiados segundos. Parker pide un bloqueo a Baston. De momento se la manda Barstein. Barstein irrumpe. Canasta de Barstein.
remedia un poquito el Maccabi la situación y deja el marcador 35-30 en el descanso. Salió el Maccabi lanzado, se fue 7-0 para empezar el partido. Ha reaccionado poquito a poco el CSKA de Moscú y ha llegado a tener 10 puntos a un minuto y medio para el final del segundo cuarto. A la conclusión en el descanso, CSKA de Moscú 35, Maccabi Tel Aviv 30. Pues aquí en el Sask Arena está ya a punto de acabar el tiempo de descanso. Y ahí tenemos a Solomon, 8 puntos. Una cosa a destacar de las muchas que podéis comentar de esta primera parte es que Sabrasenko se quedó en 0 puntos contra el Barcelona y prácticamente no jugó. Y hoy lleva 8 puntos y un par de rebotes ya en el descanso. Ha colaborado mucho a que el CSK esté ahí. Sí, sí, muchísimo. Ya en el partido del viernes quizá Messina optó por... porque por sacar a Panov y a Smodis antes que Sabrasenko o Van der Spiegel para adaptarse más a los pivots del Barcelona, pero hoy la verdad es que ha seguido un poco su, su ritual o su estructura de equipo con siempre un hombre grande en pista, Sabrasenko o Van der Spiegel, y la verdad es que le ha ido muy bien, sobre todo porque Sabrasenko, aparte de anotar canastas 4 de 4, correr al contraataque, ha estado muy acertado en defensa, intimidando y haciendo buenas ayudas. Hay que destacar que el ritmo pertenece, el ritmo de juego de esta primera parte ha pertenecido a CSK Moscú desde su defensa. CSK de Moscú deja a sus rivales en 66 puntos de media a sus oponentes. Hoy deja a 30, en 30 puntos a un Maccabi que promedia casi roza los 90. Los 90. Y hay que destacar que está en esta primera parte ha dejado a Maccabi en un 38%. De acierto, en un 38% de acierto. Y entre Bucci y Basto, entre ellos dos llevan una de nueve. O sea, estamos ante una gran defensa de CSK Moscú, que está desde esa parte del juego marcando el ritmo de partido. Y luego estamos viendo a un Maccabi sin definir cuál es su estrategia defensiva y viéndose superado por la estrategia ahora mismo que tiene de este hombre que tenemos delante, que es Messina. Y acabar con diciendo que la zona que, en que se ha instalado el CSK ya fija a partir del segundo cuarto también ha propiciado el despegue más o menos definitivo en el marcador en lo que llevábamos de partido, ¿no? Se ha ido a 10 puntos y al final esos 5 puntos del Maccabi en el último minuto han reducido esa diferencia de 30-35. Y vamos a ver, empieza con defensa individual. Empieza el tercer cuarto, juega Parker, el balón para Vujicic, se equivoca, Baston ha basculado hacia el otro lado, recupera Sabrasenko y la mueve no está Holden Bucci, de Van der Poel. No está nada fino. Landon, Van der Poel, Sabrasenko, no ve la manera de meterla dentro, se la juega y anota Van der Poel. Están muy, con mucha confianza todos los jugadores. Se nota en la defensa con la actividad que tienen y se nota con la tranquilidad que juegan en ataque. Allá va Parker, se le va complicando la vida al Maccabi. Parker, difícil que reciba Baston, insiste Parker con Smodis. El típico resbalón en esa parte de la pista. El partido anterior entre Tau y Barcelona han resbalado muchísimos jugadores ahí. Y ahora pues ha sufrido Parker, que se va y entra Solomon. Curioso cambio, ¿no? Sí. 50 segundos. Y un jugador que normalmente juega 37-38 minutos en partidos importantes. Bueno. Sí, pero no está especialmente inspirado hoy Parker, ¿eh? Ha hecho dos canastas al final del cuarto anterior, pero casi ni ha tirado, ¿eh? De todas maneras, curioso cambio, ¿no? Sí, 50 segundos, un hombre como Parker, sentarlo. Bueno, suponemos que le dará a Pinillas un respiro para que vuelva, ¿eh? Y bueno, y ojo, Solomon y Sharp, dos jugadores bajitos en la pista que tendrán enfrente a tres exteriores bastante altos, excepto Holden un poco, ¿no? Es decir, Landon y Van der Poel pueden tener ventaja, sobre todo sobre Solomon. Juega Smodis con Vujicic, el balón le llega a Van der Poel con Sharp.
Van der Poel suelta el brazo, canasta y además falta de Sharp, la segunda. Muy claro, muy claro. Sharp y Solomon muy bajitos, balón le llega a Van der Poel, Sharp no puede. Tiro libre adicional para Van der Poel. Y otro cambio. En Gucci, un minuto, Vucic. Las dos estrellas. Sí. Vucic y Parker en el banquillo. ¿Sí? Algo no funciona en el Maccabi. 10 de diferencia otra vez. Y vaya mirada de Tini Jelson a Vucic. Vuelve la máxima diferencia del CSKA. 10 puntos en el inicio de este tercer cuarto. Solomon por toda la línea de fondo, chutó el balón Van der Poel, 24 segundos de posesión. Mantiene su defensa individual ahora CSK, también bien, muy sobria, ¿verdad? Ya está metiendo a Parker. Vuelve Parker, bueno, sí. Esto sí que ha sido, se va Sharp. Bueno, me parece que van a pasar todos por el confesionario, ¿eh? Según van haciendo errores, se van sí, al banquillo. Sigue la idea Messina de... la inicial, ¿no? Con saques de banda o fondo, colocarse en zona. Parker para Arnold. Arnold con Smodis. Percute repetidamente Arnold la media vuelta. El balón que no entra. Tampoco puede anotar Baston. Bueno, al final Baston se la lleva. Y bueno, le está sacando el brazo Holden. Pero esta característica de Baston de ir tan rápido al rebote ofensivo... En el partido contra el Tau, la verdad es que lo aprovechaba muchísimo, pero hoy, a la que va el rebote ofensivo, tres jugadores, ahí lo vemos, cómo se cierran incluso cuatro. Y ahí es que no lo ha dejado subir Holden, ¿eh? ¿Cómo reacciona Baston? Trata de levantar el ánimo a sus compañeros, trata de cambiarles un poco la expresión que tienen en estos momentos Maccabi. Sí, pero luego él falla el tiro libre. Bueno. Maceo Baston. Jugador tejano. 10 rebotes ya. Convierte un solo punto. Juega al CSKA para hacer más grande su máxima diferencia. Landon. Van der Poel. El balón le llega otra vez a Van der Poel. De dos. Y vaya cuarto que lleva, 7 puntos consecutivos, todos los de su equipo. Está muy, muy acertado. Bueno, no es un extraordinario tirador, pero en tiros cortos tiene grandes promedios. Falta de Sabrasenko, Smodis. Segunda de Smodis. ¿Qué problemas tiene el Maccabi en ataque con la fluidez que había empezado y cómo ha desaparecido esa capacidad ofensiva que tiene? Bueno, yo creo que hay que achacarlo, ¿no? Lo que hemos ido aumentando la defensa de CSK y no ha perdido en ningún momento, ¿no? El ritmo en general. Maccabi se encuentra más cómodo con un ritmo alto, con un ritmo más parado. Tiene muchísimas más dificultades, no está acostumbrado. Ha metido solo 5 canastas en el segundo cuarto y esta es la primera del tercero. Le ha costado 2 minutos y medio anotar por mediación de Arnold. Smodis, ahora el público trata de ser el sexto jugador. Vaya ruido, están organizando los seguidores del Maccabi. La controla, se va Van der Poel, falta personal. Listo. Baston. La gran ventaja que está teniendo el CSK, saques muy largos, intervienen todos los jugadores y al final el balón le llega a este hombre que es el que está ahora más acertado. Y deciden uno contra uno, ahora contra Baston. Tiros libres para Van der Poel, que llegó al CSKA procedente de Siena. Jugador de mucho talento, muy versátil. Todos los puntos de él en este cuarto, ¿no, Pedro? Sí. Lleva ya 8, 9, los 9 puntos del CSKA. Máxima ventaja esa también. Sí, sí, ya ha llegado a los 11, 44-33, va subiendo el CSK. Ya está en la zona, Holden estaba un poco despistado. Mira lo que provoca. Sí, falta de Van der Poel. En tercera. En una zona nadie se puede despistar. Holden estaba en individual, el resto en zona. Smodis ha rectificado a Holden, pero ha llegado tarde.
para este jugador Van der Poel, que es ahora el jugador más eléctrico y que se va al banquillo con tres faltas, igual que Sabrasenko. Esta es su segunda Final Four en tres años. Jugó la del 2004 con el Montepaschi de Siena en Tel Aviv. Ha entrado Van Spiegel y nada más entrar roba un balón. Cómo se ha tirado el jugador del Maccabi por ella. Javier, otra vez. Pero la alternancia le da el balón al CSKA. ¿Os acordáis en el segundo cuarto? ¿Qué problemas cuando sacan de fondo tiene el Maccabi para poner el balón en la pista? Parece que ahora le salen todos los males al Maccabi de la temporada. Su gran objetivo era volver a estar en la Final Four. Pero ahora le está pesando la responsabilidad de entrar en la historia y convertirse en un equipo como solo hay dos que haya ganado tres veces consecutivas la final de esta máxima competición europea. Bueno, veo por primera vez a Basse impresionando en defensa, cuando siempre ha sido el jugador que más espacio ha dado en la defensa. La primera vez que lo veo impresionado. Ahora el Maccabi aprieta las clavijas. Papa Lucas, se le está acabando el tiempo al CSKA. Va a tener que mirar la canasta. La mira Holden. El rebote largo para Parker. Ahora sí defendió el Maccabi. Parker, el balón para Barstein de tres. Triple de Barstein. 44-36. Javier, es lo que tú comentabas, ¿no? Definirse por un tipo de defensa. Parece que ahora se definen por la defensa individual fuerte y a ver si así pueden cambiar un poco el ritmo y estar más acertados en ataque. Y no solamente eso, Iván, sino que además de los tres exteriores de Maccabi, solamente dos presionaban, que era solo Moni Parker. Bastein daba mucho espacio. Mira, ya han recuperado otro balón en defensa. El contraataque, Barstein. Le pitan en ataque a Barstein. Yo creo que el equipo Barstein ahí ha podido jugar ese 2 contra 1 mejor con pases. Pasar además, claro. Había el cera de Barstein. Un compañero por la derecha corría solo. Pero bueno, se está cambiando un poco esa dinámica para ellos de dos ataques de CSKA que no han sido positivos. Han sido positivos para Maccabi. Ha logrado robar dos balones. Y a partir de ahí intentará mirar nuevos jugadores. Entra para Penny. Para seguir presionando. Sí. Entra el neozelandés Penny. Barstein con las tres faltas se va al banquillo. Tiene la bola Landon. La pide Smodis. Le niega el pase Arnold. Juega Holden. Spiegel no puede anotar. Sale el Maccabi al contraataque. Entonces Solomon. Penny. Triple de Penny. Tercera defensa consecutiva de Maccabi. Que consigue recuperar el balón. Se pone a 5 Maccabi, ha recuperado 6 puntos del 44-33 al 44-39. Juega Landon. Papa Lucas envía el balón a Holden, se resbala su defensor al otro lado. Landon 3-3-3-3-3. No, rebote de Baston. Landon claro, solo. Sí, está cambiando la dinámica del partido ahora en favor del Maccabi. Solomon saca atrás para Parker. Solomon se le ha ido el hombre que tenía ahí. Tenía Penny para apoyarse. Solomon línea de fondo. Al otro lado Penny. No puede controlar. Papa Lucas. Bueno, no. Dentro sí. Papa Lucas. Había pedido el tiempo muerto Messina. Lo han dado. Sí, porque una solución para el CSKA sería volver otra vez a la defensa en zona. Para romper esta racha de ritmo de Maccabi. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo, porque han sido recuperaciones de Maccabi, no le ha dado tiempo a montar su. Se levanta Solomon, el balón al hierro, ese rebote, falta de Smodis. Tercera. Va a volver Sharp, se va Solomon. En cuanto ha apretado las clavijas en defensa, el Maccabi. Las cosas le van mejor al equipo de Pini Gerson, que se está desesperando en el banquillo. Se va Smodis. Vaya mirada de Solomon a Pini Gerson. Entra Pano. Kirk claro, Penny. Es una final, todo el mundo quiere jugar. Quiere estar en pista. A ver, otra vez saque de fondo contra la zona. Han encontrado a Parker, vez. Pone la mano Pano. Bueno, han encontrado sí, dificultades no otra vez. Sí, 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 se adaptan muy bien en esa zona a todos los jugadores amarillos. Ajusta muy bien, sí.
La pide en corto Arnold. Defendido por Panov. Allá va Arnold. Qué difícil es dar un pase, qué difícil encontrar un hueco. No va, no va. Mucha precipitación en Sharp. El rebote para Holden. Se ha acercado el Maccabi a 5, pero le cuesta ya seguir con ese ritmo tan veloz que tenía de robar rápido y en defensa. Falta. Baston, Papalucas. Últimas opciones, otra vez cambio defensivo. Baston se queda con Papalucas. Pero Papalucas no se pone nervioso nunca. No. Baston le podría flotar un poco porque Papalucas no va a tirar de tres. Es difícil que tire. No es un gran, gran tirador de tres. Buscará más la penetración. Pero al final, aunque tenga delante un jugador de las características de Baston, prefiere penetrar y sacarle la falta. Baston se ha ido al banquillo con dos faltas. Ha vuelto Vujic. Otra vez cambiando en defensa Maccabi. Se la juega Landon de tres. No va, el rebote largo para Vujic. No ha leído bien Landon. Landon lleva dos triples seguidos fallados. Anotó dos en la primera parte y ahora, a partir de entonces, ha fallado todo lo que ha tirado. Parker, Vujic, Sharp, Arnold. Las manos de los jugadores del CSKA no paran. El intento triple de Arnold. Están apareciendo en Maccabi otros factores ofensivos que no están esperados. De todas formas, creo que Messina va a recuperar la zona rápidamente. Ataque. Parcial de 2-9 para el Maccabi. Falta personal en ataque de Landon, ¿no? Van der Spiegel. Sí, Van der Spiegel segunda. Se había quedado en el suelo Sharp. Se duele. Van a tener que cambiar. Van a tener que cambiar porque lo han atendido. Bueno. Y Javier. Ahí ha de haber cambios, es evidente. Sí, tiene que cambiar. Se va él y va a entrar Solomon. El Maccabi se ha puesto a 4. 46-42. Yo creo que Messina no tardará mucho en recuperar la zona y dejarla ya fija porque sabe que le ha dado buen resultado. Mira, otra canasta. Vujic no anota, pero ha sacado la falta. Sí, no solamente el CSKA, que está perdiendo esa iniciativa en el juego. Se han producido dos cuestiones. La primera, que la defensa de Maccabi, está siendo superior, ha definido, como comentábamos, han aumentado la presión defensiva sobre la línea exterior. Esto le ha hecho, de alguna manera, recuperar balones, conseguir canastas fáciles. Esa es una. Y dos, que desde que se ha ido Van der Poel con tres faltas por parte de CSKA Moscú, se ha quedado sin referente ofensivo. Y lo vemos repetido. Y ahora Sabrasenko se pone también con tres. ¿Cómo disfrutar tu Mikado en tres pasos? Mikado, abrir, oler y comer. Ahora en chocolate blanco. Acércate más. Nuevo disco de Chano Domínguez. Temas clásicos con clara inspiración latina en un homenaje al jazz en España. Chano Domínguez, acércate más. Si quieres ver el mejor fútbol, televisor LCD Samsung de 37 pulgadas, alta definición, fondo plano por solo 1.699 euros. MediaMark, yo no soy tonto. Vujic en la línea de tiros libres. El primero dentro. Maccabi se pone a 3. Su primer punto. Sí. Si es que jugadores como Vujic o Parker prácticamente están desaparecidos, ¿no?
Pero bueno, esta es la grandeza de un equipo como Maccabi, donde aparecen otros jugadores que pueden anotar, el caso de Jamie Arnold, el caso de Penny. El parcial del Maccabi es 2-11, desde que perdía de 11 puntos, 2-11 y se ha puesto a 2. Balón para Fanterpool, la pide Sabrasenko, está aparejado con Penny, tiene toda la desventaja Penny, le está haciendo falta. Le dará dos tiros libres a Sabrasenko. Y bueno, y Messina metiendo a Fanterpool con tres faltas, porque evidentemente ha sido un jugador determinante en el juego ofensivo de CSK. Sabrasenko con el primero, no. Veremos, veremos qué defensa elige Messina después de este tiro libre. Y el segundo tampoco, y vaya rebote de Parker por encima de todos. Pues juega el Maccabi para empatar o ponerse arriba después de haber pasado unos minutos de angustia en los que ha llegado a estar 11 abajo. Solomon, Vujicic. Vujicic se da la vuelta y hasta la canasta y anota. Apareció Vujicic. Empata el partido el Maccabi con un parcial de 2-13. Y quedan dos minutos largos para el final del tercer cuarto. Recibe Holden, divide la zona Holden, se gana el tapón, Sabrasenko, canasta. Hemos aprovechado Sabrasenko. Se habían cerrado todos sobre Holden. Van al tapón y él viene por detrás. Parker con Vujicic. Y Parker que solo pone la hecho, mano Pano. Y Parker que solo ha hecho tres tiros en todo el partido. Y uno, o sea, aquel triple no, imposible. Y uno de esos tres triple imposible. Sí, Vujicic en esta parte en el poste bajo. Mejor todavía en el otro lado del campo, en el lado izquierdo. Es un gran dominador. Va a sacar Penny. Ahora 11 segundos le queda a Maccabi. Solomon. La pide Penny y hace falta. Vaya pase, le ha metido Solomon. Segunda del neozelandés. Ahí está mirando a Penny Gerson, a Sharp, para pedirle que se levante y va a separar. Además, una falda con dos tiros libres. Sharp por Penny. Hombre, pues no era el culpable del pase. Bueno, es una manera de reforzar mentalmente. A solo Fanterpool, que sigue imparable en este cuarto en el que ha anotado ya 10 puntos. Un pequeño respiro se da CSK, ahora lleva 3 puntos consecutivos. Qué cortito ese. Y mira dónde ha tenido que capturarla, casi en medio campo Fanterpool. Papalucas. Minuto y medio prácticamente para acabar este cuarto. Es Modis, Papalucas. Línea de fondo, le cierra el paso Vujicic. Pero Vujicic otra vez uno contra uno. Se la juega, Papalucas no va al rebote. Arnold. Esa es la opción un poco para defender a Papalucas, darle distancia. Tapón sobre Vujicic de Sabrasenko. Vaya tapón, ¿eh? Vaya jugada. Juega Smodis. Se va aproximando, allá va Vujicic, se queda corto el tiro, Vujicic. Defensa, bueno, Arnold, Sí, Pedro, como tú has dicho, está apareciendo Vujicic en ataque, en defensa. Juega Parker, dentro Parker de dos. Y aparece Parker, otra vez con aquella acción que su única canasta de dos de este partido. Cambio de mano en bote, parada y tiro. Están llegando todos al partido ya, Es que se va acercando ya el último cuarto. Se acerca el momento decisivo. Holden, es Modis. Últimos segundos del tercer cuarto. Holden, la presión de Arnold. Allá va Holden. El rebote, se lo queda Arnold. Puede acabar el Maccabi en ventaja este cuarto en el que ha llegado a perder por 11 puntos. Increíble, increíble tercer cuarto de Maccabi. Como ha conseguido. Juega Parker, el balón le llega a Solomon. Está mandando Vujicic lo que hay. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba. Qué mal, qué mal. Y además ha hecho dobles.
y le queda un segundo y seis décimas al CSK. No acabará el Maccabi arriba, pero habrá quedado muy cerca. En este ataque han sido muchos a mandar y al final se han hecho un lío. Landon casi le quitó el balón de las manos Sharp. Final 49-48, un puntito de diferencia para el CSK de Moscú. Discuten Arnold y Pini Gerson y de qué manera sobre la última posesión. Ahí los tienen, 10 minutitos por delante para saber quién es el campeón de la Euroliga. El colesterol alto es uno de los riesgos para tu corazón y no avisa. ¿Lo ves? Tienes colesterol. Pues yo no noto nada. Ni yo, y también tenía. Y es algo muy serio. ¿Y ahora? Cuidarse más y tomar un Danacol al día. ¿Y funciona? Claro que funciona. El cuerpo absorbe colesterol y en exceso con el tiempo se puede acumular en las arterias. Los esteroles vegetales bloquean la absorción del colesterol para que el organismo pueda expulsarlo en mayor medida. Verás tu colesterol reducido. Danacol de Danone, tu aliado contra el colesterol. Con mamá te comunicas mejor. Además, ahora si le regalas este móvil 3G, podrás verla cuando hables con ella y tendréis videollamadas gratis hasta el 31 de agosto. Solo con Movistar. Empezó a trabajar como maestra, quería ahorrar, se lo pregunté a mi padre, que es el que entiende de números. Yo le dije, pero niña, mira ING Direct, el interés que te da es muy alto. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito 6% TAE a un mes sin límite de cantidad. Llama al 901-020-620. ING Direct, tu otro banco y cada día de más gente. Vuelven los protagonistas. Diferencia mínima después de haberse jugado 30 minutos. La verdad es que CSK está de alguna manera manteniendo a raya los porcentajes de Maccabi. El caso es que ha dejado de anotar, que sería por la mejora en la defensa del equipo, por el campeón de Maccabi. Hay un dato significativo, que entre Butch y Baston siguen haciendo 2 de 11. Importante los minutos de Jamie Arnold, que está dando a Maccabi sustituyendo a Baston, que en este momento está desacertado. Y vamos a ver. Ahí está Arnold. Busca la línea de fondo Arnold. No consigue sacar el balón. Tiene que tirar como sea para no perderla. El balón para Smodis. Una gran defensa, un 2 contra 1. Y Arnold se ha obsesionado en tirar. Juega ahora el CSKA con Smodis. Están ahí un poco atascados. Landon para Vanderpool. Se le está acabando el tiempo al CSK. Ya se ha dado cuenta Vanderpool. Todavía saca un pase para Smodis. Canasta de 3 de Smodis. Muy bien jugado por Vanderpool. Se ha traído la ayuda de le están diciendo a Bougie que no ayude tanto en el puesto bajo a Vanderpool, porque Smodis es peligroso tirando. Bueno, pues ya está otra vez a 4 el CSK. Penetra Parker. Uy. Vaya lío se está haciendo el Maccabi en este inicio de cuarto. Todo lo que le ha costado recuperar y ponerse ahí, lo está tirando en estos primeros segundos. Ha volado ya un minuto, quedan menos de 9 para que acabe la final. Vanderpool con Arnold pide la ayuda. Se queda solo Papalukas. Triple de Papalukas. Muy bien, están jugando Vanderpool, largo. Vanderpool. Penetrando, haciendo, sí. Balones a Vanderpool y él decide, sí. Ha jugado de cara largo con un hombre más grande. Se ha traído a la defensa, ha asistido. 6-0 para el CSK, que se va. Qué bueno lo que ha hecho Solomon. Cómo se ha clavado, ha hecho volar a Sabrasenko. Primera canasta del Maccabi, quedan 8 minutos. El tiempo jugando en contra del Maccabi, del actual campeón de las últimas dos ediciones. No puede Vanderpool con Vujicic, el rebote para Arnold. Tras otra buena acción, Balón a Vujicic, tiene que ir. Y aquí, ahora los demás deben moverse para mirar, buscar el pase de Vujicic, o este jugará uno contra uno. Vujicic saca el balón para
Solomon otra vez agotando el tiempo. Falta personal. Esmodis se va a poner con 4. Pero fíjate la... No, levanta la mano ahora Landon. No sé si va a convencer Landon de que ha sido él. Yo creo que se queda Esmodis con 4. No, levantan un 3. Pues si levantan un 3, han conseguido que no se la piten a Esmodis. Y la facilidad que el Maccabi, como estas acciones tenía el viernes contra el Tao, que siempre encontraban opciones para tirar, la gran defensa hoy del CSK lo está evitando. 5 segundos, otra vez se la comen. Saques de fondo increíble. ¿Cuántos recordamos? 4 saques de fondo que el Maccabi no ha tenido, o ha perdido el balón, o le han pitado los 5 segundos. Papa Lucas. Maccabi está desperdiciando muchas ocasiones en el cuarto definitivo. Algo alocado, ¿no? Maccabi en estas acciones. Quizás la ansiedad de estar viviendo en este momento. Juega Smolid. Pasos de salida de Landon. Bola para el Maccabi. Bueno, ahora empiezan a pasar cosas de todo tipo. Los jugadores cada vez tienen más difícil controlar las emociones y suceden estas cosas. Juega Sharp con Solomon. Va al bloqueo Buisi. Solomon. Saca para el triple de Parker. Triple de Parker. A 2 se pone el Maccabi, menos de 7 minutos. 55-53. A punto de robar, lo consigue Solomon, se la juega de 3. Vaya jugada de Solomon, de 2. Le dan de 2, ha empatado el partido. Madre mía. 7-0 para el Maccabi y empata 55. Papa Lucas, falta de Baston. Falta de Baston. Yo listo, Papa Lucas. En su carrera ha frenado en uno de los pasos, en eso que Baston ya se había levantado y ha esperado el golpe para forzar. Ha esperado que le cayera encima. Qué jugada ha hecho antes Solomon. Robo, se cuadra y la enchufa. Se va Fanterpool. Está Holden en la línea de tiros libres. Papa Lucas, ha fallado Papa Lucas. Ya había fallado uno antes. Sí, una de 3. La presión, 6.5. Segundo para Papa Lucas. Este va adentro. 1 arriba el CSKA. Cambio defensivo y vuelve la zona que yo creo que la mantendrá bastante tiempo ahora Messina. Solomon. Aguanta por aquí, por allá, se la juega, está caliente Solomon. Triple, tenía la muñeca caliente, 7 puntos de Solomon en este cuarto. El Maccabi se pone arriba, 5-6, 5-8, con un parcial de 1-10. Triple de Landon. Bueno, esto se anima, pero se anima a gran nivel. 1 arriba para el CSKA de Moscú. Estamos en la final, ¿eh? Balón para Solomon. Char, no va y no hay rebote. Precipitación. No había nadie en el rebote. Cuando uno llega a este tipo de situaciones y ve este tipo de jugadas, se da cuenta que nada es casualidad. Sharp ha derribado a Landon. Falta personal la tercera. Sí, claramente Papa Lucas ha ordenado el movimiento para que Landon salga. Lo ve que acaba de anotar. Quiere jugar con él y bueno, provoca esa falta. Nada es casualidad y aquí están los dos mejores de la competición. Entra Barstein. Está Pano. Van cambiando los protagonistas. El balón le llega a Holden. Holden hoy totalmente desacertado. Mira a Papa Lucas. Se había llevado a Bujic casi hasta medio campo. Se ha resbalado el defensor. Se queda solo Holden. El triple que no va. Y el balón para Baston. Qué brazos tan largos tiene Baston. No está anotando Holden.
Holden ha fallado, lleva 4 puntos y ha fallado un montón. 5 minutos para el final. Está arriba el CSKA, pero con solo un punto de ventaja. Solomon. Vujic ha roto a Panov. Vujic. Y Panov, antes de que continuara la penetración, ha puesto el brazo y ha hecho falta. Primera. Y quedan 4 minutos 48 segundos. Ambos equipos con dos faltas. Meta Van Der Poel. Saca a Papa Lucas. Se ata las zapatillas Modis y todo el mundo se toma un pequeño respiro. Ahora Messina opta por tener a Holden, Panther Finlando, de sienta a Papa Lucas para dar un respiro. Y el saque es de banda, ¿no? Si fuera de fondo sería otro problema. Otro problema para Macar. Bueno. No. Vaya jugada de Solomon. El típico jugador que está en racha, se siente en racha y cuando se ve solo. Solomon. La tira Solomon. Falta Solomon primera. Solomon no tenía ninguna. Desmodis va a sacar por la línea lateral. 4.5. Y tal como está, cualquier ventaja de más de una canasta ya es una barbaridad. Holden se encierra ahí. El balón para Desmodis. Le dan el tiro a Desmodis. Triple Desmodis. Los engañó a todos. Los dos, se han ido los dos. Lo que no se puede hacer nunca es delante de un tirador y que finte el pase, marcharse los dos jugadores. Es mejor que no se vaya ninguno. 4 minutos, 4 de ventaja para el CSKA. Falta personal Holden sobre Solomon. Y ahora mismo es un monólogo en el ataque de Maccabi de Solomon. Esto es. Y no sé si realmente va a ser bueno, ¿no?, para Maccabi que tenga todo esto. Un saque de fondo más, a ver. Pues están otra vez liados. Vujic desatasca. Vujic. Uy, no ha podido controlar Baston. Otra vez perdida, ¿eh? Bueno, pues en qué momento se le va otra vez la idea al Maccabi, ¿eh? A punto de recuperar, no lo consigue Parker, el balón para Panov, el triple que no entra y el rebote para Baston. Estaba ahí ya medio partido en ese triple de Panov. Juega Solomon, que está un poquito acelerado, se va de Panov. Vamos a ver con quién la juega Barstein, las manos de Landon. Se meterá ya en bonus. Cuarta de Landon. O si no será un tiro libre. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es la cuarta, efectivamente. Cuarta de Landon. Landon es el que tiene 4. Esmodis tiene 3. Y entra Papa Lucas de nuevo. Sí. Landon. Juega Parker. Las zonas de CSK. Muy adelantada, fíjate dónde están los tres que defienden al fondo. Vaya falta de Panov sobre la penetración de Baston. Y ahora sí que ya el CSK no podrá hacer más faltas. Bueno, podrá hacer las que quiera, pero ya serán tiros. Está demasiado Holden, está demasiado abierto y ha permitido ese corte de Baston y que arriba en la zona. Tiros para Baston. El primero, no. Vaya momento, elige Baston para fallar este tiro libre. 3-15. 6-2, 5-9. A 3 puntitos. Ahora se tiene que machacar el Maccabi en defensa, porque si le concede otra canasta al CSK va a tener ya muchos problemas si quiere ganar por tercera vez consecutiva. Van Der Poel 1-1 ahí con Baston. Van Der Poel, el tiempo que se acaba. Van Der Poel que lo ve, busca la penetración, el lanzamiento, el rebote. ¡Papa Lucas! Aparece. Otra posesión para el CSK dentro de los 3 minutos finales. Tiene una falta más Maccabi para hacer. Papa Lucas entrando en la recta final de la posesión. Van Der Poel de 2. Bueno, madre mía. 5 puntos. 6-4, 5-9. Tiempo muerto. 5 puntos de ventaja tiene ahora mismo el CSK.
si quieres ver el mejor fútbol. Televisor LCD Samsung de 37 pulgadas, alta definición, fondo plano por solo 1.699 euros. MediaMark, yo no soy tonto. Si estás del colesterol hasta aquí, lo tienes claro. Atún Claro Calvo Acticol en aceite de oliva. Alto el colesterol. Gracias a Calvo, claro. ¡Mua! Cuando tengas los ojos rojos e irritados, Bisprin alivia el picor y el enrojecimiento y recupera tu mirada. Bisprin. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La vida está en tus ojos. Exquisitas alcachofas, habas, deliciosas espinacas, judías verdes, también menestras, guisantes... Cualquiera puede vender verduras, pero nadie las prepara como Frudesa, el especialista en verduras. Nuevas verduras al vapor. Frudesa. Bueno, pues no se puede pedir mayor emoción. El partido que culmina esta temporada de la Euroliga está siendo extraordinario. Nos quedan 2 minutos 28 segundos. El Maccabi tiene que remontar 5 puntos. Todo parece a favor del CSKA, pero el Maccabi es mucho Maccabi. Juega Parsen. Necesita anotar, Maccabi. Yo creo que ahora ya el Maccabi lo tiene todo en la pista. Barstein, Baston, Parker, Vujicic. Recupera Vujicic. Bueno, ahí ha habido algún despiste y algún contacto. No se pita nada. Gerson se desespera. Si el CSKA anota en este ataque, empezará a acariciar la victoria. Papalucas. Falta personal de el 15, Solomon. Bueno, dos bandas. A la próxima ya será tiros libres también. Segunda de Solomon. Arriesgado, ahí es movida en esa. Sí, bueno, tío, bueno, destacar la pareja Pano Esmodis, mucho más pequeña que Baston y Vujic, y el trabajo que le están dando. 2 minutos exactos. Papalucas en la línea de fondo, recibe Holden. El balón para Esmodis. Muy lejos está Van der Poel. Tiene que hacer un ataque largo el CSKA. No, pues... Pano. Esmodis no recibe, Pano. Otra vez se queda desequilibrada la defensa, pero es una constante en todo el partido. Van der Poel. No ha tenido ahora, Estaba solo. No ha tenido solo. Ahora para esa bandeja. No, le quedan 4 segundos al CSKA. Va a entrar Landon. Pero es. Si tiempo muerto pide Messina. Pero es evidente que entre Papalucas y Van der Poel, sobre todo Van der Poel, están decidiendo en los momentos importantes. 4 segundos. De posesión para el CSKA cuando se reanude el partido. Cambia ahora Messina, quita Holden, mete a Landon. Un Holden que siempre es muy importante porque es un jugador que desequilibra, que siempre está produciendo una cierta psicosis en la defensa contraria, a pesar de que hoy, por ejemplo, lleve 2 de 12. ¿No? Sin embargo, es un hombre pues, que puede en un momento determinado desequilibrar cuando el partido o cuando sus compañeros no van a decidir, él puede aparecer. Sin embargo, Messina lo va a sentar faltando 1.5 minutos para que termine ya esta final. Vaya final estamos presenciando. Realmente estos dos equipos ya saben lo que quieren, han madurado. Equipos que llegan como el CSKA por cuarta vez consecutiva a la Final Four, o como el Maccabi, que llega por cuarta vez en 5 años, 5 en 6 años, esto no es casualidad. No. Y quizá cuando menos esperaba que el CSKA tuviera opciones, ¿no? Sobre todo el año pasado, jugándose en Moscú, era el gran favorito, y al final falló ya en la semifinal. Mira cómo se ha recuperado y vuelve a estar aquí. Y ahora está a 1.39 de ganar. Y con una gran baja, la baja de Andersen, que era uno de los pilares del equipo. Papalucas. No, Holden no lo sienta. Papalucas pone el balón en juego, no. Va a tirar Holden. No, 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 no. No, 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 no. Fuera de tiempo, sobró un pase. Sobró un pase. Sí, sí. Solo había 4 segundos. Ha puesto a 4 jugadores pequeños y ahora vuelve a recuperar el equipo. Va a volver Panov, se va Holden. Típicos cambios de balonmano aplicados en un final de partido. Y ahora
es cuando el Maccabi, si quiere seguir vivo en la final, no puede fallar en este ataque. Y ahora cuatro jugadores exteriores, Maccabi. Se va Baston. Rápidamente necesita. Vuelve Holden. Bueno, ahora vamos a ver Pennyerson cómo reacciona. Se va. Bueno, se va Panov, que no ha jugado, o sea, ha hecho el cambio y se ha vuelto. Hemos dicho cambios de balonmano y ahora podemos decir sí. Partida de ajedrez. Exactamente, entre ambos entrenadores. Sube la bola Solomon, tiene que hacer cosas buenas y deprisa el Maccabi o se le va a la final. Parker de tres. ¿Cómo lo ha salvado Vujicic? Sharp, Vujicic. Se va aproximando Vujicic. Sabe que se la tiene que jugar. Pasos de Vujicic. Sabe que se la tiene que jugar, pero no así. Qué gran defensa de Smodis, ¿eh? Cómo ha aguantado, no en esa acción solo, sino en todas las acciones del tercer y cuarto periodo. Vuelve Baston, se va Vujicic. Vujicic totalmente desacertado en esta final. Muy desacertado. Sí. Y Baston, Vujicic descansa, Baston mucho más agresivo en defensa para intentar al menos recuperar un balón y reducir la diferencia. Atención a Papaluca, renuncia a progresar. No quiere jugar ahora mismo, aguantar la posición, lógicamente. Y le han pitado falta a Barstein. Sí. Pues cuarta. Si todo parece indicar que va a ganar el CSK, vaya año de Papaluca. Sí. Gana el europeo con Grecia, jugador importantísimo. Quinto, va a ganar esto, es jugador importantísimo. Tiempo muerto. 1 minuto y 4 segundos, 64 segundos para conocer quién se hace con la victoria. Bueno, y muy difícil lo tiene el Maccabi, ¿eh? Lo tiene muy complicado, tiro libre, Papalucas, bueno, no está especialmente acertado de tiro libre. Bueno, no es un gran especialista, pero hay que indicar que estamos en momentos importantes de un partido, de un gran partido, de una final, y en esos momentos los grandes jugadores suelen aumentar su porcentaje de acierto. Es decir, son situaciones que les gustan, que se sienten cómodos y que se sienten importantes delante de esta situación. Es como el líder del equipo que asume un reto. Vemos imágenes muy antiguas. Los jugadores como Landon, vemos como... Ahora estamos en otra situación, a 1 minuto 4 segundos de acabar la Euroliga. El juego se va a reanudar con tiros libres. Bueno, Papaluca va muy decidido. Sí, ha salido, pero directo, sí. ¿Eh? Y vemos ahora como CSK tiene a 4 jugadores exteriores, a pesar de que estén Jamie, Arnold y Baston en el campo. Papalucas anota el primero. 6 de ventaja para el CSK. Coge el balón por las rayas. Papalucas anota el segundo. 7 de ventaja. Eso son más de 2 jugadas, ¿eh? Y 1 minuto solo de partido. Juega Solomon. Maccabi ha de anotar lo que sea, pero deprisa. Pues deprisa ya no va a ser, ahora ya es más bien lo que sea. Arnold va a aprovechar la ventaja que tiene. Falta personal de Holden. Sí, pero es muy buena defensa. Ha retrasado mucho el ataque, muchos segundos para tratarse de la diferencia de altura que había. Solo quedan 48 segundos. Está bastante claro, ¿no? ¿Sabía? Sí. Ya vamos a ver Maccabi. Maccabi, que ya ha sido 6 veces subcampeón de esta competición europea, la ha ganado 4 veces y en 6 ocasiones ha quedado segundo. Vamos a ver las faltas rápidas, ¿no? Si Maccabi va a optar por empezar a hacer falta rápida ya y empezar a convertir el partido pues en un duelo. Fíjate la polivalencia de Papalucas, que va a ser de 4 representantes, que va a ser de hombre grande. Primero tiene que meter Arnold, anota 1. Después lo que sea. Lo que quiere hacer, Maccabi, si en esos 48 segundos quiere hacer falta ya.
Bueno, Arnold ha convertido los dos. El partido se pone a 5. Vuelve Barstein. Y se va a ir. Alguien. Baston, Parker. Baston, genial, ¿no? No, grande, uno grande. Claro, es que Parker decía que él no, parecía que le decía no. Barstein como que él y Parker no entendía nada. Uno grande para adaptarse al rival. La presión y la falta, Parker. Falta rápida. Pide un poco de ayuda a Papalucas, sí, claro, que no se vayan todos tan arriba, sí, porque entiende a quien la saque. No, porque en este tipo de situaciones, ya que el partido se está terminando, que empiezas a acariciar pues, un título, ¿verdad? Pues hay como que hay cierto temor, ¿no?, a coger el balón. Se va Baston, entra Arnold. Bueno, Papalucas anota. Que había estado mal hasta este momento, pero ahora ya lleva 3 de 3 sí, en momentos calientes de partido. 6-7, 6-1. Y Papalucas deja el partido en el mismo sitio, pero con muchos menos segundos. 7 de ventaja para el CSK Solomon. Demasiado largo. Canasta de Solomon. 6-7, 6-8, 6-3. Ya tiene Esmodís, nadie le hace falta, sí, Esmodís recibe la falta de Barstein. Tiros libres para Esmodís. Barstein va a tener que dejar la cancha. Primer jugador eliminado. Quedan 28 segundos. El partido sigue siendo del CSKA. Tiempo muerto. Se alarga. Tiempo muerto. Hemos visto en este ataque, está observando cómo Messina. Ni se ha movido el banquillo con la penetración de Solomon, muy, muy tranquilo. Bueno, diferencia, ¿no? O sea, va a ser un éxito para Messina ganar este título en su primer año en el CSKA, ¿eh? Bueno, son 5 puntos, ¿verdad? Tiene 2 tiros libres, son 28 segundos. Todavía queda, ¿no? Todavía queda tiempo para que Maccabi pueda. Pues hacer el último intento, pero en caso de que sí, ahí vamos a Papalucas echando una mano, de verdad. Messina, quinta Final Four con 3 equipos diferentes, ganó en el 98 y en el 2001 con la Virtus de Bolonia y está a 28 segundos de ganar con el CSKA su tercera Liga Europea. Serían después, Pedro, corrígeme, después de 33 años gana CSKA, sí, un... Desde el 71, después de 35 años. 35 años. Parece mentira, ¿eh? El CSKA tiene 4. El CSKA tiene 4 máximas competiciones europeas: 61, 63, 69 y 71. Desde entonces no había vuelto a ganar esta competición, por más que ha ido llegando repetidamente 5 veces en la última década a la Final Four, pero no ha ganado. Esmodís, adentro, 6-9, 6-3. No, fallaron un tiro libre. Y el porcentaje que llevaban en la media parte de tiros libres era horroroso. Este no entra, rebote para Parker, poco tiempo para el Maccabi. Solomon se levanta de 3, triple de Solomon. Vale. 6-9, 6-6, se ha escapado Holden. El americano nacionalizado ruso, 7-1, 6-6. Listo, listo. Parker no va a poder tirar. Arnold, 7-1, 6-8. No, falta 6-9. Falta rápida. Y la falta, 7-1, 6-9. Quedan 5 segundos y 8 décimas. Un tiro libre necesito. Tranquilo. Tremendo, ¿eh? 7-1, 6-9. Es de destacar la cara tanto de Messina como de Papalucas. Completamente tranquilo, sabiendo que todavía no ha acabado el juego, manteniendo la calma, siendo inteligente. Bueno, cuarta falta personal de Sharp. Bueno, un tiro es un título aquí, ¿eh? Un tiro libre. Están a 2, ¿eh? Bueno, Landon, ¿eh? Landon. Exactamente. Porque ha sido triple de Arnold. Necesita los dos. Bueno, bueno. Landon, presión sobre Landon. Mucha presión sobre Landon. Pues allá va Landon. El primero. 20.
4. Qué cortito parecía que iba, ¿eh? 7-2-6-9. Respira, respira Landon. Bueno, no lo veía muy claro. Por lo menos tiene la prórroga en el peor de los casos. 4 de ventaja para el CSK. Allá va Parker. No creo que lo dejen levantar. Bueno, es igual, Parker. No va. Se acabó. Ha ganado el CSK. 7-3-6-9. Esto es lo que ha dado de sí esta edición de la Final Four. Desde el año 71 no ganaba el CSK, ha roto la racha del Maccabi y el CSK en su cuarta final consecutiva se proclama campeón de la Euroliga. CSK 73, Maccabi 69.